Buenos días a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, les voy a ofrecer otro vídeo. Aquella sesión con aquella paciente, una mujer de unos 50 años, fue una sesión difícil. Ella estaba desesperada, sufría mucho. Sentía que no podía hacer casi nada. Estaba en un estado de impotencia grande. Y su transferencia en la sesión fue una transferencia bastante agresiva, violenta, dada su impotencia y como que ella pensaba que aquello no iba bien, que yo no estaba haciendo lo correcto y que estaba fracasando la terapia. Aquello, aquel estado de la paciente, que se manifestaba en lo que me decía y se manifestaba también en su rostro, en su cuerpo, en su expresión, me hacía pensar en dos cosas. La primera era que cuando un paciente nos dice eso, es bueno que también podamos pensar que podemos habernos equivocado, que podemos haber cometido errores, que a lo mejor el paciente lleva más o menos razón. Es una hipótesis que no debemos descartar. No solamente llevarlo todo a la transferencia, que claro que hay que llevarlo a la transferencia. Como les he dicho en otros vídeos, una de las, yo diría uno de los pilares del psicoanálisis en los tratamientos, en el trabajo analítico, es la transferencia y la contratransferencia. Esta paciente, como les digo, estaba en ese estado y yo me interrogaba a mí mismo y estaba sintiendo aquella transferencia de la paciente con un cierto desasosiego, con una cierta tensión. Si llevamos esto que les estoy diciendo a la transferencia, ¿qué puedo decirles? La paciente me estaba viendo a mí, me estaba sintiendo, no en ese momento, sino en el tratamiento, en aquel proceso, como una persona que no se correspondía con su deseo, que era como un objeto, por así decirlo, inadecuado a su deseo. Esta paciente muchas veces me ha hablado, me ha hecho la siguiente descripción de su familia. Su madre era una mujer, pues, que fue un mal modelo. Un mal modelo. Hay muchas madres, esto también hay que decirlo, porque aquí hablamos muchas veces de lo psicopatológico, pero lo psicopatológico no es todo el mundo, no es todas las madres, ni muchísimo menos. Hay montones de mujeres que son excelentes madres y que producen un efecto muy maravilloso en esa relación con sus hijos. Pero claro, nuestra profesión trata mucho con lo psicopatológico. Entonces, esta mujer había sido un mal modelo. Esta paciente muchas veces me ha hablado de una rabia grande que sentía hacia su madre. Su madre era una mujer bastante, ¿cómo diría yo? Era muy poco resolutiva en todo, muy poco resolutiva. Era una mujer con la que ella no pudo identificarse, más bien se contraidentificó con ella. Producía en ella mucha desesperación, mucha desesperanza, mucha desconfianza y un estado bastante lamentable. El padre, al contrario, era un hombre más brillante, pero era un hombre también autoritario, era un hombre que quería que ella se sometiera a él y rápidamente ella, como el padre era más brillante, se fue de la madre al padre, se produjo ese salto que muchas veces se produce,
cuando no hay una buena identificación, cuando no hay una buena relación. Pero claro, el padre era un hombre que sí, era brillante, ella podía identificarse más con él, pero también era un hombre que, una de dos, o ella se sometía a ese padre siendo una buena niña, obediente, como él quería, sometida a él, o tampoco iba a ser aceptada, no podía rebelarse contra ese padre porque el padre era muy autoritario. Este es un poco un esquema de un esquema muy, 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 muy esquemático, valga la redundancia, de su situación, ¿no? Y en la transferencia, esta paciente se encuentra desesperada. Cree que el tratamiento va mal. Cree que aquello no funciona. Y siente esa frustración, y esa frustración le lleva a sentirme a mí como un objeto, como una persona, como un terapeuta que no le da solución a sus problemas. Y por tanto siente una frustración y siente una rabia contra mí y un ataque contra mí. Fíjense ustedes que los pacientes, todos los pacientes, yo también cuando era paciente, vamos a la terapia con muchas cosas en nuestra cabeza. No vamos así en estado de tábula rasa. No, vamos a la terapia con muchas concepciones. Muchas concepciones que a veces son inconscientes, preconscientes, conscientes, hay todo un poco. Y tenemos una concepción, los pacientes tienen una concepción de la terapia y creen que la terapia va a ser de una manera. Y aunque ellos sepan un poco de las terapias de tipo psicoanalítico, etc., pero sin embargo todo eso no impide que ellos se hagan una concepción propia de cómo debe ser la terapia. Y eso lo llevan a la terapia. Y por tanto, de alguna forma se sitúan en la terapia ante el terapeuta con una concepción de qué va a pasar allí. Pero claro, esa concepción muchas veces no es correcta. Creen que el terapeuta va a ser así como una especie transfiriendo al terapeuta aspectos de sí misma, en este caso, creen que el terapeuta es una especie de mago, es una especie de señor omnipotente y que va a decirle en un momento determinado esto pasa, esto hay que hacer, esto pasa, esto hay que hacer y así se soluciona y que entonces va a sentir la solución. Esto es lo que me decía a mí esta paciente, me decía, bueno, de acuerdo, pero dígame usted qué tengo que hacer, dígame usted qué me pasa, dígame usted. Evidentemente, ¿qué tengo yo que hacer? Lo que tengo que hacer es saber manejar, saber interpretar, saber conocer eso que llamamos la transferencia, es decir, la transferencia, lo que la paciente me transmite a mí, desplace hacia mí de su historia como si yo fuera su padre, su madre, su situación, etc. Y entonces la contratransferencia es lo que la paciente me hace sentir a mí, que tiene que ver también, por supuesto, con mi historia, con mi formación, etc. Y ahí se produce un choque. Ese choque, el terapeuta tiene que saber resolverlo, tiene que saber conocerlo. El terapeuta no puede decirle a la paciente, en este caso, oiga, qué equivocada está usted, qué rabiosa está usted, así, a lo bruto. No. El terapeuta se da cuenta de que es una situación delicada, que tiene que saber resolver bien para que la terapia avance. Porque el avance de la terapia tiene mucho que ver con esa interpretación, con ese conocimiento de lo que está pasando allí en ese momento y que tiene que ver tanto con la historia de la paciente como con la historia del terapeuta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo algo así a la paciente, le digo, mire, veo que usted está cabreada conmigo, está agresiva conmigo, porque piensa que esto no va bien. Y le digo, pero usted, claro, tiene una idea de la terapia, viene aquí con una idea, tiene una idea en la cabeza. La pregunta que yo le hago a usted, ¿será esa idea correcta? ¿Será esa idea equivocada? Esto lo vamos trabajando en diversas sesiones, en diversos momentos.
Digamos que yo me tomo todo esto justamente para hacer que el proceso terapéutico vaya desvelándose, vaya caminando. Y ahora le digo una cosa, esto mismo que les estoy diciendo que ocurre en la relación con el paciente, entre el paciente y el terapeuta, ocurre algo parecido, semejante, no igual, evidentemente, en la vida. Vamos a la vida con un deseo, ahí está el mundo, con toda la complejidad del mundo, y nosotros vamos al mundo con un deseo. Y lo que nos gustaría es que ese mundo fuera como nuestro deseo, y que lo que deseamos pues se hiciera realidad así como por arte de magia. ¿Pero qué? ¿Qué ocurre? Que el mundo es muy tozudo, es diferente a nuestro deseo, y nos damos con las narices en la pared de ese mundo y muchas veces sangramos de esa diferencia que hay entre nuestro deseo y esa realidad. ¿Y cómo avanzamos? ¿Cómo progresamos? Poco a poco, si vamos dándonos cuenta y entendiendo la diferencia que hay entre nuestro deseo y el mundo, vamos estableciendo un tipo de relación adecuada, adecuado a lo que somos nosotros y lo que es ese mundo. No quiere decir que nosotros frustremos, anulemos, neguemos nuestro deseo, sino que tiene que haber un entendimiento, un proceso de entendimiento entre nuestro deseo y ese mundo, entre nuestra realidad y ese mundo, entre nuestra historia y ese mundo. Como ven, es algo parecido a lo que ocurre en un proceso terapéutico profundo. ¿Cómo avanzamos? Esa frustración que produce ese desencuentro entre lo que nosotros deseamos y el mundo, entre la transferencia y la contratransferencia, entre el entre el paciente y el terapeuta, entre el mundo del paciente y el mundo del terapeuta, es decir, el mundo del tratamiento. Esa frustración tiene que ser resuelta en términos de que poco a poco vayamos conociendo todo lo que hay inconsciente dentro de nosotros, lo vayamos conociendo, lo vayamos haciendo consciente y pasemos de un estado de frustración a un estado cada vez progresivamente, poco a poco, de conocimiento. Ese estado, ese proceso es largo, porque es un proceso desvelador que tiene que desvelar algo que está escondido. Es como si nosotros queremos, si sabemos que hay un tesoro ahí debajo, algo que estamos estamos haciendo un descubrimiento arqueológico, hemos de ir con cuidado. Los descubrimientos arqueológicos, ustedes saben que cuando se está haciendo descubrimiento se va con mucho cuidado. ¿Para qué? Para no romper, para no estropear todo lo que hemos descubierto, que puede ser una ciudad, que pueden ser figuras, que pueden ser como vivía aquella gente de hace a lo mejor 20.000 años, 5.000 años, 10.000 años. Y hay que ir con cuidado. Este trabajo que se hace minucioso, nuestro trabajo, el trabajo del terapeuta, ese proceso es complejo. Es delicado, exige delicadeza, exige formación, exige conocimiento, exige, como he dicho muchas veces, que el terapeuta se conozca profundamente a sí mismo, haya hecho su propia terapia profunda, su propio psicoanálisis, para no estar continuamente entrando en un proceso de confusión, de fusión entre cosas que se confunden. El mundo del paciente, el mundo del territorio, el mundo de la transferencia, el mundo de la contratransferencia. Ese proceso de confusión tiene que eliminarse, tiene que diluirse para pasar de un proceso de transferencia, de un proceso de confusión, a un proceso de conocimiento. En la vida, amigos, no es fácil hacer este proceso. Ustedes tienen que estar continuamente, y yo también, haciendo este proceso,
continuamente nos encontramos con un mundo diferente, continuamente nos encontramos con la alteridad, con lo otro, con el otro, persona, el otro suceso, el otro acontecimiento, el otro mundo, el otro cultura, el otro trabajo, el otro pareja, el otro. Y nosotros no podemos ir a ese mundo como si el mundo no tuviera entidad propia. El mundo tiene entidad propia y nosotros tenemos que aplicar nuestra capacidad de conocer, nuestra capacidad de entrar en contacto, de entrar en conexión con ese mundo, para desvelar, para conocer ese mundo y al mismo tiempo hacer un proceso de conocimiento profundo de nosotros mismos para que se produzca entre ese mundo y nosotros una buena relación. Esta mujer, poco a poco, puede ir entrando en este proceso y a través de un conocimiento de su transferencia y ayudado por mí, ir dándose cuenta de la diferencia que hay entre que ella desplace en mí toda su historia y me sienta a mí como si yo fuera su padre, como si yo fuera su madre, o como si yo fuera omnipotente, como si yo fuera una parte de su deseo, como un deseo suyo, a verme a mí como una persona que está ahí, diferente a ella, diferente a ese proceso, diferente a su deseo, diferente a su transferencia, para ayudarle. Eso hay que hacerlo con delicadeza, hay que hacerlo con empatía. La paciente tiene que sentir que nosotros sentimos mucho interés por ella, mucho interés por su bienestar, mucho interés porque salga de ese momento, de esa historia que ella ha vivido, y para que recupere una salud y una alegría de vivir. Y eso lo tenemos que hacer sabiendo interpretar correctamente todo aquello que va apareciendo en las sesiones y que nosotros tenemos que descubrir el sentido que tiene. Es decir, tenemos que ir desde algo que era desconocido, desde algo que estaba ahí desconocido, pero que tenía un efecto grande sobre esa persona, que producía síntomas, que había creado una estructura enfermiza. Tenemos que ir a eso para desvelarlo, para conocerlo y para disiparlo, para, digamos, diluirlo, para solucionarlo. Esto es un poco. Se lo he querido decir así para que vean la equivalencia que puede haber entre un tratamiento psicoanalítico, un tratamiento profundo de psicología profunda, y un tratamiento y la vida misma, esa relación entre el deseo y la realidad. El deseo, que es una cosa compleja, el deseo parte de nuestra estructura, y la estructura de nuestra personalidad es compleja desde el primer momento. No es solo un impulso, no tenemos un impulso que va hacia el otro, tenemos una estructura, eso que yo llamo el ser. El ser es una estructura metapsicológica que se pone en contacto con el mundo y que tiene una organización ya desde el principio compleja y que, por tanto, que quiere tener un encuentro con el mundo, pero muchas veces, desgraciadamente, no se produce ese encuentro, sino que se produce un desencuentro y entonces surge la enfermedad. Bueno, pues entre esta paciente y yo creo que va a irse produciendo ese encuentro, se va a diluir esa transferencia y esa contratransferencia, se va a crear una transferencia diferente, mucho más realista, mucho más, digamos, curativa, y va a poder irse solucionando todos los problemas que esta persona trae a la terapia. Esto es lo que tiene que pasar también entre ustedes y el mundo, para que ustedes puedan andar su camino, vivir su vida y vivirla cada vez con un mayor entendimiento entre ustedes y el mundo, entre ustedes y lo otro, lo diferente, lo otro que está ahí, que pueden ser tantas y tantas cosas. Bueno, pues nada más. Gracias por su atención.